Buena tarde, pues bueno, hoy tengo el gusto de estar con Mar Santos, que tengo aquí a mi lado, primera vez que estoy con ella, y tengo aquí a uno de sus pacientes que es Andrés. Y bueno, yo he estado sorprendido, tengo poco tiempo de conocerla, pero los cambios que ha habido en la gente que haya tratado, pues es impresionante. Entonces sí me gustaría platicar un poco con ella, qué es lo que haces, cómo trabajas con ellos y en este caso con Andrés, Mar. Bueno, pues yo a mis pacientes les dedico un tiempo de ver sus horarios, pues todo lo que traen, cada quien tiene diferentes actividades, diferentes problemas y bueno, en el caso de Andrés, estuvimos un tiempo platicando, me contó acerca de lo que estaba viviendo, todo el estrés y pues nos pusimos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo era tu vida? O sea, ¿cómo llegaste con Mar? Cuéntanos un poco para los que no conocen y que realmente pueden ver este cambio que ha habido. ¿Cómo fue? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo llegaste? La verdad es que fue por las redes sociales. Un amigo en común, amiga en común, la vi, me metí a su perfil y vi que decía trofóloga y también veía las fotos de sus pacientes. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, pues la voy a contactar para ver qué es lo que hay. Al final del día uno busca este tipo de cosas para bajar de peso, ¿no? Entonces la contacté. Coincidimos, me dijo voy a estar tal fecha en México, la vi aquí, me consultó y me convenció. La verdad es que dije, bueno, vamos a hacer el reto. ¿Por qué te convenció? Me convenció simplemente por el hecho de que no fue nada más por el tema de nutrición. O sea, esa es una parte, el tema de nutrición. Platicamos cosas personales de mi día a día, de mi situación actual. Y ahí en ese momento fue cuando a mí me hizo clic, e inclusive yo le hice un comentario a Mar, para bajar de peso puedes buscar cualquier dieta, o hemos hecho cualquier dieta, ¿no? Para ver los resultados, creo que no nada más es dedicarte al 100%, ¿no? Sino dentro de esa plática ahí es donde terminé decidiéndome y motivándome con el tema todo espiritual, de temas de estrés, temas de mi día a día, que a lo mejor eso también estaban impidiéndome lograr llegar a ese objetivo, ¿no? Un punto importante, yo escuchaba la plática antes de esta grabación, que no nada más llevas la cuestión de desintoxicación o bajar de peso, sino que toques lo que es cuestión cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo es que lo llevas brevemente, que nos lo pudieras explicar a cámara? Bueno, pues en lo físico, yo les digo a mis pacientes que lo que nosotros decidamos de alimentación, pues se nos nota, nuestro ejercicio, nuestras horas de sueño, para mí es muy importante los horarios, toda la cuestión física. En cuanto a todo lo emocional, pues todas las emociones también son importantes porque mi programa es alcalino y la alcalinidad es tener en nuestra sangre el pH que no esté ácido. Y les explico y les hago conciencia que toda la parte emocional también acidifica el organismo. Y les hago conciencia es tener información acerca de cómo funciona el organismo. Y en la parte espiritual también les explico que Dios es importante y las personas que creemos en Dios, creamos en nuestro cerebro también el gen de Dios que científicamente está comprobado. Y tenemos fe, esperanza y amor. Las tres puntos son importantes porque somos un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en armonía, pues, funcionamos mejor. La gente viene conmigo solo por la parte física, pero la parte emocional yo le doy bastante tiempo. Como con Andrés, que nos sentamos a platicar punto por punto y crear esa conciencia de que, pues, somos un ser integral y los tres puntos son importantes. Es una mesa con tres patas y cada una estabiliza todo, ¿no? Y darle importancia a todo. Andrés, de esos tres cambios. En el tema emocional, cuando tienes ciertos problemas, a lo mejor tú no te das cuenta de lo que tienes, ¿no? Sino como tú dices, tu familia es la que se da cuenta. Y en esta ocasión, mi esposa fue la que detectó ese tema. Al final ella me decía, oye,
te veo con más vitalidad, te veo con más energía, te veo con más ánimo, inclusive hasta sonríes un poco más. Entonces, todo eso pues también te va llenando te va llenando la iniciativa o las ganas de seguir con el programa, de seguir internamente, de que independientemente del programa, también hay tema emocional, como bien menciona Mar, y que me está ayudando a salir adelante, ¿no? Con mi familia. Mis amigos también comentaban, oye, te ves muy bien. Yo creo que hay un punto importante que cuando te dice la gente, te ves muy bien, el ego te lo van alimentando, ¿no? Y más de como estaba antes a como estoy yo actualmente, insisto, mis amigos, muchos de mis amigos que dejaba ver un mes, mes y medio, lo primero que me decían, oye, ¿qué hiciste? Porque bajaste mucho de peso, pásame la receta, ¿no? De ahí fue que son las partes que he tomado espiritualmente. Me he acercado más a Dios, digo, también soy católico, y como Mar dice, siempre tiene que estar ahí los que creemos en eso, ¿no? Y creo que lo he conjugado bien, y pues para seguir adelante. Sí, creo que la cuestión espiritual y el alma tienen mucho que ver, yo estoy en eso de acuerdo, porque si tú estás mal interiormente, pues obviamente exteriormente lo vas a reflejar y tu salud, eso creo que sin duda es. Me da gusto que en tu tratamiento pues se lleve esto, y algo que tú quieras agregar para finalizar, que hagas la invitación a que hagan este reto, en que no nada más es una cuestión alimenticia, sino es una cuestión interna al encontrarte, y en lo cual se va a reflejar en físicamente, interiormente, en tu carácter, en la conducta con los demás. Bueno, pues 21 días son para crear un hábito. Todos tenemos hábitos y es difícil irlos cambiando. Y estos 21 días, cada semana se va cambiando el menú y te da oportunidad de ir dándole una probadita a lo que puede ser tu estilo de vida. No solamente es 21 días, ahorita ya terminaste, te felicito. Empieza en una etapa de mantenimiento. Y bueno, creo que ya tu alimentación ya no va a ser igual como antes. Y esa es la idea, crear hábitos y hacer un estilo de vida de nuestros hábitos. Pues bueno, yo los dejo. Creo que hablando de la cuestión interna hay una frase que dice que el corazón alegre, hermoso sea el rostro. Primero es el interior y después viene el exterior. Muchas gracias por todo. No, de nada. Gracias. Mucho gusto.